de la mano con Jesús yo voy. Le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos este domingo, 14º en tiempo ordinario. Damos gracias a Dios por su amor hacia nosotros. Les invito para que podamos reconocer nuestros pecados, por lo tanto, celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabaré tu nombre. Siempre mi rey y mi Dios. Alabaré tu nombre por siempre, mi rey y mi Dios. Dios que no tienes igual, proclama todo viviente lo que has hecho. Lo que has hecho, tus hazañas, tu esplendor. Alabaré tu nombre por siempre, mi rey.
den gracias, Señor, cantando siempre tu gloria. Que tus fieles te bendigan y proclamen tu poder. Alabaré tu nombre por siempre, mi Rey y mi Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sin el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito, mis hermanos, para que celebremos esta Santa Eucaristía en este domingo 4, 14, en este tiempo ordinario. Jesús nos muestra dos realidades que le definen a sí mismo. Que Él es quien conoce al Padre con toda la profundidad y que el manso y humilde de corazón. También podemos descubrir ahí dos actitudes necesarias para poder entender y vivir lo que el Señor nos ofrece este domingo y para toda nuestra vida: la sencillez
y el deseo de acercarnos a Él para poder conocer al Padre. Por lo tanto, que seamos como Jesús, humildes y sencillos para poder encontrar y conocer nuestro Dios Padre eterno. A los sabios entendidos, frecuentemente les es difícil entrar en el misterio del reino, porque no están abiertos a la novedad de la revelación divina. Dios no deja de manifestarse a la humanidad, pero ellos creen que ya lo saben todo y por lo tanto, Dios ya no les puede sorprender más. Los sencillos, en cambio, como los niños en sus mejores momentos, son receptivos. Son como una esponja que absorbe todo el agua. Tiene la capacidad de sorpresa y de admiración. También hay excepciones e incluso hay expertos en las ciencias humanas. Hay gente poderosa, gente rica, que pueden ser humildes por lo que al conocimiento de Dios se refiere. En el Padre, Jesús encuentra su reposo y su paz puede ser refugio para todos aquellos que han sido maleados por la vida. Jesús nos dice este domingo, ven a mí todo lo que estáis fatigados, sobrecargados, y yo mismo os daré descanso. Jesús es humilde, mis hermanos, y la humildad es la hermana de la sencillez. Cuando aprendemos a ser felices a través de la sencillez, entonces muchas complicaciones se deshacen, muchas necesidades desaparecen y al fin podemos reposar. Jesús nos invita a seguirlo. No nos engaña. Estar con Él es llevar su yugo y asumir la esencia del amor. No se nos ahorrará el sufrimiento, pero su carga es ligera, porque nuestro sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino que sufriremos solo lo que es necesario para nosotros, por amor y por la ayuda del Espíritu Santo. San Efrén nos dice, las tribulaciones que se sufren por amor a Dios quedan suavizadas por esperanza. Mi hermano, hermano, no tenga miedo de confiar en el Señor. Papá, mamá, sea niño, sea joven, sea doctor, taxista, sembrador, cualquier estado de vida, Jesús te invita ese domingo. Eres el camino y maestro nuestro. Vayamos a Él. Y nos enseñará mucho. ¿Está listo para seguir al Señor? Yo me voy con Él. ¿Y tú? Feliz domingo. Les invito para que confesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Venimos ante Dios con el corazón humilde,
Oremos por todos los que están en el mundo. Para que los miembros de la Iglesia se llenen del Espíritu Santo y se comprometan a servir a la creación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los líderes y habitantes de esta nación cuiden el bienestar de los lastimados durante el servicio público, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los responsables de la seguridad pública, especialmente los bomberos, la policía y el personal militar, regresen sanos y salvos a sus hogares, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los reunidos en torno a esta mesa encuentren fortaleza en su fe, para que enfrentar cualquier dificultad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, tu dominio se extiende hasta el fin del mundo. Por el poder de tu Espíritu, contesta las oraciones que te ofrecemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo soy el camino, yo soy la Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles de los santos, te aclamamos lleno de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar la hora memorial de la muerte de tu Hijo y su resurrección, te ofrecemos el pan de vida y carne de la salvación. Y te damos gracias por lo que nos has dignado de tu presencia. Te pedimos, mediante el Espíritu Santo, que llegue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. A cuestión de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan. Y todo el pueblo del pueblo, lleva a su por la caridad. A cuestión también de nuestros hermanos, que nos tienen la esperanza de la resurrección. En la manera especial nuestro arzobispo, Michael Sheehan, y todos que hemos misericordia, admítelos a contemplar tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, Madre de Dios, su Esposo Santo, los apóstoles y todos los santos, con amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, con la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos trasladamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libra de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense realmente un saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mi mirada hacia los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vaya en paz. Demos gracias a Dios.